Buenos días, tardes o mediodías. Qué buen rollo se respira en esta clase. Me gusta estar con vosotros. No sé qué nota sacaremos, pero esta clase. Esta clase es mi lema. Está bien. También es importante. Estoy completamente de acuerdo. Por actitud matrícula, todo es matrícula. En la vida, en el largo plazo, la actitud importa muchísimo. Lo que pasa es que en la carrera a lo mejor no se nota tanto. Sí, es súper importante. Bueno, pues nada, con esa súper actitud vamos a seguir trabajando en el ejercicio de ayer, ¿vale? Y vamos a ya aterrizar con los ficheros. Entonces, me habría gustado hacerlo más interactivo, me había pensado hacer un menucito para hacer las cosas, pero como sobre todo lo que quiero es ver los ficheros, vamos a hacerlo tal cual con pruebas en el programa principal. ¿Os acordáis que hicimos un programita de prueba? Entonces, ese programita de prueba, igual que ayer estuvimos probando qué pasaría si lo podemos meter en un set y demás, vamos a seguir añadiendo aquí pruebas para crear datos programáticos, ¿vale? O sea, en lugar de pedírselos al usuario, los vamos a crear directamente desde el main y guardarlos en fichero y ver cómo funciona el tema de los ficheros, cómo los cargamos, cómo los guardamos, etc. O sea, a partir de aquí en mi main voy a hacer pruebas de unos pocos datos y guardarlos en fichero. Entonces, para eso creo que nos quedamos justo ayer en decir que nos hacía falta una clase intermedia, que es la clase contenedora, ¿no? Este esquema de tres clases, una que haga la lógica, otra que haga el guardado y la gestión de datos, y otra que propiamente sean los datos, casi todos los proyectos lo vais a ver. Lo que pasa es que en algunos casos, como en este, la clase de datos solo es una, y en otros casos es toda una jerarquía, ¿vale? La jerarquía de un montón de clases que iré dando una abstracta, pero el esquema ese de datos por un lado, contenedor de datos por otro, y lógica de esos datos por otro, ese esquema de tres capas, lo vais a ver en la mayor parte de los proyectos de programación. Entonces vamos a crearnos la clase contenedora. No sé si habéis intentado ya hacer algunos de los animados con esa superactitud. Gestor tiempos prog, por ejemplo, ¿no? La que gestiona podría ser grupo tiempos prog, podría ser gestor tiempos prog. O sea, normalmente es una clase en la que se agrupan los datos y también podemos decir que es una clase en la que se gestionan los datos, ¿no? Entonces el nombre puede ir un poco por ahí. Lo voy a llamar gestor tiempos prog. ¿Qué tiene esa clase contenedora? Pues lo básico que va a tener siempre es una estructura de datos, al menos una, ¿vale? No queremos liar mucho, pues un array list. Queremos liarlo porque vamos a meterlo por claves y vamos a guardar, yo que sé, juntos todos los minutos porque queremos asociar los que tienen 30 minutos, los que tienen 15, los que tienen 20, pues nos hacemos un mapa. O sea, aquí ya podemos complicarlo dependiendo de qué tipo de cosas queramos hacer luego con ellas. Vale, mínimo, por ejemplo, sería un array list de tiempos de programación. Todos los que estamos utilizando la clase que hemos definido estos días. ¿Y qué mínimo? Pues un constructor. Así como en las clases básicas, siempre los constructores vamos a querer hacerlos con parámetros, con los datos con los cuales creo un objeto, el constructor de una clase contenedora muchas veces es un constructor por defecto, sin parámetros, porque para inicializar un gestor de tiempos, ¿qué necesito? Pues realmente nada, lo inicializo vacío. Ahora, ¿quieres inicializarlo, yo que sé, cargando los datos un fichero? Pues puedes hacerte un constructor que le mandas un fichero o un nombre de fichero y te carga los datos. Pero en principio perfectamente puede dar un constructor que sea vacío, cuya única función va a ser inicializar el valor. En este caso solo hay un valor, que es ese lista tiempos, pues crea un array list. ¿Vale? Y a algunos os puede surgir la duda de, y en lugar de hacer todo esto con un atributo normal y con un constructor, ¿lo podríamos hacer estático? Se podría, las clases contenedoras, algunas podrían ser estáticas, ¿vale? Hacemos esta pregunta. ¿Cuántos grupos de tiempo voy a gestionar? ¿Solo uno? Si es la respuesta sí, todo podría ser estático en esta clase. Mi sugerencia en las clases contenedoras es que no sean estáticas. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta inicial sea sí, enseguida empiezas a crecer el proyecto y empieza a crecer hacia el no. ¿Me explico? Ojo, he hecho también esta gestión de tiempos que quiero hacer la mía y la de todos mis compañeros. Vale, entonces ya necesitas tener un gestor de tiempo de cada persona. Es como, ah, pues tengo usuarios, cada usuario tiene su propia gestión de tiempos. Vale, pues entonces ya tendrías que tener un gestor de tiempos con cada persona. Todo lo que has hecho static te deja de valer. ¿Veis la idea? O sea, lo static, digamos que te está forzando a que solo haya uno y siempre haya uno.
Sin embargo, cuando no lo hago static, me puedo crear un objeto de esta clase igual que me puedo crear 20. Con lo cual la dejo abierta a que el día de mañana, aunque necesite hacer ahora solo la gestión de mi propio tiempo de programación, si quiero el día de mañana puedo hacer la gestión de varios usuarios y cada usuario puede tener su gestor de tiempos de programación. ¿Sí? ¿Entendéis la idea? Entonces se podría hacer static, pero vamos a hacerlo no static. ¿Qué es lo mínimo? Pues un constructor y un consultor, ¿no? Lo mínimo sería pues poder devolver la lista de tiempos, obviamente va a ser un array list de tiempo prog, mi atributo, ¿no? El típico consultor público. O get lista tiempos, ¿eh? Ya el nombre. Ya sabéis que cuando lo haces por defecto te coge el mismo nombre del atributo, puede ser el mismo nombre del atributo o puede ser un otro un poco diferente. Es lo mínimo de una clase contenedora. Luego además sí os diría que es habitual que las clases contenedoras tengan métodos básicos para poder hacer lo básico que hacemos cuando guardamos datos, que es añadir un dato, borrar un dato, buscar un dato. O sea, esos serán métodos específicos en las clases contenedoras. Voy a hacer el primero que vamos a necesitar, que es el de añadir. Por ejemplo, a tiempo. ¿Qué añado? Pues a la lista de tiempos un tiempo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Pasarle como parámetro el tiempo que añado. ¿Sí? Pregunto. Si no tuviéramos este método público, ¿podríamos añadir un tiempo a esta clase contenedora? Imaginaos que no hago este público. ¿Habría alguna manera de añadir a esa lista un nuevo dato? Indirectamente, ¿no? Me la cojo y lo añado. O sea, la cojo porque sí tengo un get. ¿Lo veis? O sea, aunque no estoy exponiendo el atributo lista tiempos, sí estoy permitiendo que se acceda públicamente, que se haga un get. Y obviamente, cuando coges un array list, a ese array list le puedes añadir. Esa es la idea, ¿no? O sea, el atributo es privado, lo cual significa que no puedo poner esa lista a nulo, por ejemplo. Pero si la puedo devolver, como tengo un get, claro que la puedo modificar. A esa lista la puedo hacer as, le puedo hacer remove, se le puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Luego realmente no es imprescindible hacer este add. Digamos que es lo más conveniente que haya un add para que cuando quiera añadir un dato, lo añada a través de este dato. ¿Por qué es más conveniente? Porque si mi lógica interna se complica, imaginaos que no solo guardo la lista de tiempo, sino que guardo el tiempo más grande del último mes. Aquí lo guardo con un atributo. Claro, pero si empiezo a añadir los tiempos, digamos, de forma ajena a esta clase, pues resulta que añado un tiempo que es más grande que el del último mes y nadie lo actualiza. ¿Lo veis? O sea, si complico mi estructura interna, el hecho de que separe un método add me está permitiendo que luego haga la lógica que necesite dentro de lo que es esta caja negra que es la clase contenedor. Otro ejemplo, imaginaos que para ciertas cosas necesito que además de una lista haya un mapa. Pues ¿qué voy a hacer? Que cada vez que entre un tiempo se añada a la lista y también se añada al mapa. Entonces lo puedo hacer si tengo solo un método que lo hace, pues en ese método hago las dos cosas, en el add. Añado a la lista y añado al mapa. ¿Sí? Entonces cuidado con esto porque cuando exponemos estructura interna, realmente con este get lista tiempos, ese get tiempos que te va a ir a la línea 10, no estoy exponiendo mi atributo, pero claro, sí estoy permitiendo que se acceda a él. Y ahí realmente cualquier programador, nosotros mismos, cuando usemos este código, vamos a poder también modificar esa lista. Añadir a esa lista, borrar esa lista, modificar esa lista. ¿Vale? No está mal, ¿eh? Simplemente es una cosa que hay que conocer, porque nos puede interesar hacerlo de esa forma, nos puede interesar hacerlo de otra. ¿Sabéis cómo se haría si quisierais proteger la lista? O sea, si quisierais devolver esa lista, pero que nadie la pueda modificar. ¿Se os ocurre de alguna manera? O sea, yo quiero poder devolver la lista de los tiempos, pero no quiero que nadie modifique de verdad mi lista de tiempos. O sea, sí, la devuelvo. Coge esa lista, haz lo que quieras. Pero no me vas a modificar la mía. No, proteger no, aquí no vale de nada. O sea, más protegido que el private no puedo hacerlo. ¿Lo pones? No, pero no estoy poniendo set. Lo que pasa es que estoy poniendo solo get, pero no estoy protegiendo tanto mi lista, porque como la devuelvo, la pueden modificar, pueden añadir a esa lista. O sea, yo protejo la referencia a mi lista. Cuando hago el private de la línea 6, estoy protegiendo la referencia a mi lista.
pero la propia lista no la puedo proteger, porque si se la devuelvo a alguien, ese alguien tiene la lista y empieza a decir, ah, mira, voy a meter uno por el 3, sacar uno por el 4, borrar este otro elemento. Haces una copia, muy buena opción. ¿Quieres que nadie modifique tu lista? Solo devuelves copias. O sea, duplicas la lista, devuelves la duplicación y hay que hagan los cambios que quieran. Tu lista no te la tocan. Y de hecho veréis que muchas clases contenedoras hacen eso. Duplican la devolución de manera que nunca te devuelven las tripas, nunca te devuelven la lista auténtica, te devuelven una copia. Eso habría que decirlo dentro de la documentación, ¿eh? O sea, en el get, cuando documentáramos este get, habría que dejar bien claro en la documentación si estamos devolviendo la propia lista de tiempos o estamos devolviendo una copia de esa lista de tiempos. ¿No queréis que nadie la modifique? Devolvéis una copia. Un clon, por ejemplo, el array se puede clonar. Pues hacéis un clon y devolvéis el clon. Para eso también las propias clases básicas tienen que ser clonables, ¿eh? ¿Por qué lo he hecho ahí en lugar de la declaración de la línea 6, dices? No, porque has hecho sin más, la línea 6 y la 8. ¿Para qué sirve? O sea, ese método, para crear el objeto, eso sí, pero no lo puedes hacer, por ejemplo, si ese método lo vas a ejecutar luego en el main, o decirlo de alguna forma, puedes sin más crear directamente el objeto en el main y eso, ¿y por qué no creas esa lista en el main? Por el método mismo. O sea, lo que me decís es, ¿por qué no me puedo ahorrar esta clase? Vale, si todo lo que hiciera en esta clase fuera lo mismo que ya hace la ArrayList, efectivamente me puedo ahorrar. O sea, solo tiene sentido hacer esto si voy a añadir cosas a lo que ya hace una ArrayList. Entonces, de momento no tiene mucho sentido. Pero ahora, por ejemplo, como voy a guardar a fichero, voy a añadir aquí métodos para guardar a fichero. Una ArrayList no sabe guardar a fichero. Mi clase sí va a saber. Entonces, estoy añadiendo funcionalidad a la que tiene el ArrayList. Entonces empieza a tener más sentido. O sea, si solo hiciéramos esto, no serviría de mucho. La clase en sí no. El método, el public es lo que el constructor. ¿El constructor dices? Un constructor tiene que haber siempre. Aunque tú no lo pongas, Java te crea un constructor. O sea, si yo me cargo esto, hay un constructor que lo que hace es esto. Es este constructor que no hace nada más que llamar al constructor el padre. Acordaos que siempre se llama el constructor el padre, porque aunque yo no lo diga exactamente, lo primero que se hace es un super. Lo que pasa es que el super es el de object, que tampoco hace nada, ¿vale? Pero esto se está haciendo siempre. Entonces, aunque tú no pongas el constructor va a haber. Si tú lo pones explícitamente, lo que estás es eligiendo qué trabajo haces en la construcción, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay un trabajo que es importante hacerlo, ¿vale? Que es inicializar la lista. O sea, si yo no pongo ahora el constructor, esto es un error. ¿Por qué? Porque la primera cosa que intenta hacer con esta clase me va a dar un null pointer exception cuando intente añadir cualquier tiempo a la clase. De hecho, vamos a probarlo. ¿Es lo que me preguntabais, lo del constructor? ¿Sí? Vamos a probarlo sin constructor, ¿vale? Me creo un gestor de tiempos. Digamos que aunque no he puesto constructor, sí que lo hay, porque lo puedo llamar. ¿Veis que siempre puedo hacer esto con una clase? ¿Por qué es? Porque Java siempre crea un constructor por defecto si nosotros como programadores no creamos ningún constructor. O sea, toda clase al menos tiene que tener un constructor. Si nosotros no lo ponemos, Java lo añade. Y es el constructor por defecto que os acabo de decir. Fijaos que a pesar de que lo he dejado sin constructor de momento, pero ahí lo estoy pudiendo llamar. Pues ahora en cuanto quiera crear un nuevo dato, voy a dejar crear un tiempo prog, por ejemplo. Tiempo prog TP1, new tiempo prog. Imaginaos, estoy en la fecha actual y dedico 30 minutos a programar. Bueno, estoy en esta clase y luego dedico 50 y 50, 140, 140, 100, ¿no? 100 minutos, 50 más 50, a programar. Y lo añado a mi gestor, lo añado a mi clase contenedora. ¿Qué va a pasar? Como no he programado el constructor, null pointer exception. ¿Dónde? Aquí. Y más concretamente dentro de este método. En el primer momento en el que intentas utilizar una lista que no has inicializado. Todo objeto en Java tiene que estar inicializado
antes de poderse utilizar. Como nadie lo ha inicializado, está en null. Y la primera vez que intento hacerlo con él, pues me da muy cuenta de eso. Entonces, que es conveniente que los constructores en toda clase se encarguen de inicializar aquellos atributos que son objetos. Porque si tienes una clase que tiene atributos objeto y nadie los inicializa, te vas a encontrar un null pointer más tarde o más temprano. O sea, siempre deberíais repasar que toda clase inicialice todos sus objetos de atributo, los inicialice a algún valor lógico. Aunque sean vacíos, como en este caso, que es una lista vacía, pero es una lista vacía que ya es un objeto. ¿Vale? En la declaración. Sí. Correcto. No tienes que hacer. Efectivamente. Todas las inicializaciones de variables, las que pones después de la declaración, se ejecutan de hecho en el tiempo de construcción. ¿Cuándo hace esto Java? Cuando se llama al constructor, se inicializa el código que tengas en tu constructor y se inicializa cada uno de los atributos que tengan inicialización. Entonces, no sé si era lo que me preguntabais. Da igual hacer esta inicialización en la declaración que hacerla dentro del constructor. Esto vale, esto ya nos va a funcionar. Vamos a probarlo. Ahora sí que ya este código se ejecuta. Y este grupo, si queréis, vamos a ver si el grupo tiene lo que tiene que tener, ¿no? Le hago un SISO del gestor de tiempos. Y efectivamente el grupo tiene lo que tiene que tener, es la última línea, el resto son las pruebas de ayer. Tiene lo que tiene que tener, que es la fecha hora de hoy, 10 minutos. Porque ya se ha inicializado a lista vacía. Entonces, en resumen, ¿se puede evitar un constructor? No. Lo que puedes hacer es que Java te lo cree por defecto, ¿vale? Entonces no estoy evitando el constructor, lo estoy haciendo por defecto. ¿Cuándo puedes hacer un constructor por defecto en lugar de programarlo? Cuando te vale la inicialización, como estamos haciendo así, en la propia declaración de los atributos. ¿Qué es mejor? Pues da un poco igual. Aquí hay programadores que casi todo lo inicializan los atributos y hay programadores que siempre hacen constructores y inicializan constructores. Lo que sí os digo es que esto no siempre se puede hacer, ¿vale? Porque hay veces que tienes que hacer más inicialización que la que puedes hacer en la línea de declaración de cada atributo. Entonces sí que estás obligado a hacer un constructor. En este caso, ¿puedo hacer un constructor o no hacerlo? Si lo declaro en el atributo, si lo inicializo en el atributo. O sea, digamos que esto sería el plan A. Y esto sería el plan B. Los dos son válidos. Vale, pero hay veces que hay que hacer más cosas en el constructor que solo inicializar atributos. Y en ese caso sí que estaríais obligados a hacer un constructor. Acordaos que siempre hay constructor, ¿eh? Aunque tú no lo declares, Java lo hace por ti. ¿He respondido ahora? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Vale, pues ya tenemos un gestor de tiempos mínimo que me permite guardar tiempos. Entonces voy a añadirle un par de ellos, voy a hacer otro tiempo más por aquí. Copio y pego, TP2. Para no liarme con las fechas voy a utilizar la misma. 25 minutos. Y añado TP2. Bueno, TP2 que ya lo tenía de ayer, ¿no? TP2B. Recordad que ayer estuve haciendo pruebas y tengo por aquí unas cuantas pruebas que realmente no valen de gran cosa. Pero bueno. Y el println si me lo llevo al final. Bueno, tengo un gestor que funciona igual que lo que teníamos ayer, que hacíamos, pues, como habéis preguntado también, ¿no? Ya hacíamos el hashMap, igual que podíamos hacer un ArrayList por aquí. Ahora, en lugar de directamente hacer un ArrayList o un hashMap, o un hashSet o lo que sea, lo tengo escondido, lo tengo dentro de un gestor, de una clase contenedora. Dentro de esa clase tengo el ArrayList. Y ese ArrayList obviamente se va actualizando cuando añada los tiempos y al final, si lo visualizo, pues tiene los tiempos que ha añadido ese ArrayList. Pero ahora lo que me quiero plantear y un poco el para qué de este ejercicio es, vamos a tener persistencia. Ahora no la tenemos, ¿por qué? Porque todo lo que creamos dentro de este gestor se pierde en la sesión en la que ejecutamos. O sea, si yo vuelvo a ejecutar, el gestor vuelve a empezar vacío. Cada vez que empezamos, empieza vacío. Entonces, como esto no es interactivo, me da igual porque solo estoy haciendo pruebas, pero si el día de mañana lo quiero hacer interactivo, de verdad, que lo haremos estos días que vamos a empezar a ver ventanas la semana que viene, y quiero que mis usuarios empiecen a meter de verdad tiempos,
Pues claro, después de estar un rato metiendo tus tiempos, quieres que al día siguiente, cuando vuelves a ejecutar, esté en los tiempos del día anterior. Y eso todavía es lo que no hemos hecho. Entonces, eso es lo que se hace con ficheros. Los ficheros nos permiten que nuestros datos sean persistentes, que nuestros datos persistan entre una ejecución y la siguiente. ¿Vale? Es raro el proyecto en informática que no tenga ningún fichero. Cuando veáis bases de datos, veréis que vale, lo que tienen es bases de datos en vez de ficheros, pero o una u otra, o las dos. Vale, pero es raro el proyecto en informática que no tiene ni base de datos ni ficheros, porque casi siempre hay que guardar alguna cosa, casi siempre hay que hacer persistente alguna información. O sea, es raro el programa que solo tiene lo que necesita cuando se ejecuta, con eso le vale y luego no deja nada para la siguiente ejecución. Raro, hay algunos pero pocos. Bots y cosas así. O sea, aplicaciones que se ejecutan de forma desatendida. Vale, pues vamos a hacer el tema de los ficheros. Entonces vamos a hacerlo para ver las dos maneras y entender las diferencias, con ficheros binarios y con ficheros de texto. Voy a empezar con ficheros binarios, que es la manera más aparentemente fácil, aunque tiene algunas pegas, pero es bastante más sencillo que hacer ficheros de texto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya que tenemos un gestor que tiene todos los datos, vamos a hacer que ese gestor sepa guardarse en fichero y sepa cargarse de fichero. ¿Podríamos hacer aquí el trabajo con ficheros? Sí, pero lo que os digo siempre, en orientación a objetos vamos a intentar delegar el trabajo a quien mejor lo puede hacer. Entonces, ¿quién mejor puede hacer guardarse en fichero que el que tiene los datos, que el gestor? ¿Sí? Pues vamos a definir dos métodos nuevos en el gestor, uno para guardar datos y otro para cargar datos, la entrada y la salida. ¿Y el gestor es un ArrayList? Sí. Sí, el gestor que tiene este ArrayList. Entonces, lo que va a tener que guardar y cargar el gestor realmente es este ArrayList. ¿Y se le va a guardar con paréntesis o con corchetes? ¿Que si te lo guarda con corchetes? Vale, eso lo vamos a ver ahora. Eso. Vale, un fichero de guardado, ¿vale? Guardar fichero, por ejemplo. Un método de guardado. Como una cosa que puede cambiar aquí es el nombre del fichero, se lo voy a pasar como parámetro. Y como vamos a ver, hacerlo de las dos maneras, podría hacer métodos distintos, pero voy a pasar también un boolean para diferenciar si quiero guardarlo en modo binario o en modo texto. Muchas veces eliges uno y solo haces uno, ¿eh? Pero ahora vamos a ver las dos y vamos a ver las diferencias. Entonces voy a hacer un boolean para que diferencie. O bien lo guardo en binario o bien lo guardo en fichero de texto. Se lo añado como un boolean. Al principio, por ejemplo, binario. De manera que lo documento un poquito. Si es true, se guarda en binario. Y si es false, se guarda en modo texto. Vamos a ver las diferencias ahora, ¿eh? Es lo que me preguntabas de los corchetes. ¿Sí? Vale, vamos a hacer lo mismo. Bueno, ahora lo codifico con un cargar. Es normal cuando empezamos con ficheros, cuando trabajamos con ficheros, que haya todas las operaciones sean como simétricas, como en pareja. O sea, tenemos un guardado y tenemos un cargado. Porque normalmente no quieres guardar si luego no vas a poder cargar. ¿O qué vas a poder cargar si antes no has guardado? Entonces casi siempre vamos a tener dos operaciones que son casi pili-mili, ¿no? Van de la mano. Una guarda, otra carga. Y las dos tienen que estar en consonancia. Lo mismo que guardas es lo que tienes que cargar, ¿no? Y viceversa. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con los binarios. Entonces voy a hacer una condicional de cuando sea binario. Vamos primero a guardar. Y luego haré un else, esto lo dejo pendiente, de cuando sea de texto. ¿Vale? Guardar es siempre más fácil que cargar. ¿Por qué? Porque guardar, tú eres el que mandas, lo que tú tienes es lo que guardas. Sin embargo, cuando cargas es como lo que te venga es lo que cargo. Y lo que te venga es lo que tú querrías que te viniera o no. Entonces, normalmente nos vamos a enfrentar a más situaciones complicadas y a más problemas y excepciones cuando cargamos que cuando guardamos. No se pone solo. Carga barra tú y se te lo pone en azul. ¿A eso te refieres? Este. Alt Shift J. La tecla rápida, dices. Source Generate Element Comment. Yo lo tengo en Alt J porque lo uso mucho y he cambiado la tecla rápida, pero creo que por defecto en Eclipse creo que es Alt Shift J. En Mac son distintas, ¿eh? Las teclas rápidas son un poco distintas en Linux, en Mac y en. Vale. ¿Qué es guardar un fichero? Son siempre tres operaciones. Abrir,
guardar y cerrar. Siempre que hagáis cosas con ficheros, hay que hacer estas tres cosas. Abrir, guardar, cerrar. Y carga lo mismo, ¿eh? Abrir, cargar, cerrar. Entonces vamos a ver cómo se abre, cómo se guarda y cómo se cierra. Lo más complicado es abrir porque nos tenemos que aprender unas cuantas palabrejas que son arbitrarias. El diseñador de Java se lió bastante, como vamos a ver. ¿Qué voy a guardar? Objetos, porque lo voy a guardar en binario. Object. ¿Qué es entrada o de salida? Esa salida porque voy a guardar. Object output. Vale, ¿y cómo lo voy a guardar? Todo se guarda y se salva en Java con streams, con flujos. ¿Vale? Entonces todo acaba en stream. Control espacio. Y fijaos en que hay que hacer este import. De hecho, vamos a hacer unos cuantos imports que todos van a hacer en el paquete java.io. Java.io es el paquete de entrada y salida. Hay un montón de clases que tienen que ver con ficheros y con excepciones de ficheros que están en java.io. ¿Por qué todo es lío? Sí. ¿Por qué todo es lío? Porque Java permite un montón de cosas que tienen que ver con entrada y salida. Tú puedes sacar a pantalla, leer de teclado, sacar un canal de comunicación, leer una página web, guardar un fichero, guardar una base de datos, y todos son streams. Entonces estás guardando datos o estás cargando datos. Entonces cada uno tiene un nombrecito, ¿vale? No hay que aprendérselos de memoria, pero unos pocos es como, bueno, si lo sabes o lo recuerdas, trabajo que te ahorras. Entonces si lo que quieres es guardar binario, vas a guardar objetos. Luego es objetos de salida en un flujo. Todo va a acabar en stream. Son un montón de clases que están en el paquete java.io, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que crear un objeto de este tipo, que es a través del cual voy a guardar de salida, objetos. Este es el fichero, realmente. O sea, esto es el fichero. Lo que pasa es que ahora lo vamos a ver con un fichero, pero podría ser un canal de comunicación. Podría guardar objetos y transmitírselos a otro ordenador. ¿Sí? O podría sacarlos a consola. Entonces Java lo que hace es abstraer un poco eso con unas cuantas clases. Depende de lo que quieras hacer, usas una clase, usas otra. Si por ejemplo quieres sacarlo a consola, pues sería un print, a consola o fichero de texto sería un print string, ¿no? Porque es imprimir texto. Para sacar datos, pues es un object output string. ¿Qué es la fiesta? Cuando quiera guardar el fichero, voy a utilizar object. Eso es. Y aunque no sea un input. Aunque no sea, perdona. Aunque sea una string o un texto. Claro, es que todo es un objeto, con lo cual vas a guardar todo lo que quieras y lo vas a poder guardar. Entonces le damos el nombre que queráis. Como esto lo vamos a utilizar muy poquito, me vale un nombre corto. En este caso no os voy a dar aquí la lata. Object output stream, new object output stream. Y aquí, si se pudiera, directamente le diría pues el nombre del fichero. Pero ¿qué pasa? Que entre las sobrecargas que tiene este método, desafortunadamente no hay una que tenga un nombre de fichero. Hay una, solo hay una que tiene output stream. ¿Y qué es un output stream? Pues aquí es lo que os decía. Un canal de comunicaciones, consola, un fichero de texto, un fichero binario, lo que coincida, ¿vale? Lo que tú quieras. Entonces, ¿qué tiene Java? Pues otra serie de clases con la que puedes decir aquí exactamente a dónde quieres sacar esos objetos. Como lo voy a sacar un fichero, hay un file output stream. Entonces, ¿qué creo ahí? Otro objeto, un objeto utilitario, que realmente no voy a utilizar para nada más, que es un file output stream. Esto es un poco lío, ya os digo, porque Java, digamos que quiere ser como demasiado purista, ¿vale? Entonces tiene toda una jerarquía de clases para poder hacer salida y toda una jerarquía de clases para poder hacer entrada. Básicamente os vais a tener que saber dos, ¿eh? El output stream y el print stream para sacar y el object input stream para leer y el scanner para leer texto. Y fijaos aquí ya si tenemos suerte, aquí ya pone un nombre que es el nombre del fichero. Entonces con file output stream definitivamente ya resuelvo esta línea. Eclipse, cuando os pone las sugerencias, va por donde puede, ¿vale? Como busca un string, porque ahí hay un string, el más cercano que encuentra es en un fichero y lo pone. Pues ahora he tenido suerte, pero muchas veces el que me pone aquí Eclipse no es el que yo quiero. En este caso sí. ¿Qué he hecho? He creado un flujo de salida de objetos que se va a concretar, que va a aterrizar en el mundo físico con un fichero de salida. ¿Dónde? Donde yo le ponga la ruta aquí. Vale, a esto le voy a pasar una ruta en un string, que puede ser la ruta en curso, puede ser la ruta en C, en D, un HTTP, o sea, realmente esto yo es lo que esté especificando aquí con esta ruta que le paso como destino. Vale. Me va a crear un fichero en la ruta en la que yo se lo diga, en el path en el que yo le diga. ¿Pero por qué está mal? ¿Viene hasta aquí? Vale, ¿por qué está mal? Vamos a ver el error. ¿Os acordáis de las excepciones que vimos antes de Semana Santa? Todas las excepciones que tienen que ver con entrada y salida son chequeadas. Así como el null pointer y el index out of bounds
nosotros como programadores nos responsabilizamos y Java no nos va a avisar, de todos los ficheros Java nos va a avisar. Y es lo que nos está haciendo, nos está avisando. Oye, ¿me quieres abrir un script de salida? Puede ocurrir que haya un new exception, puede ocurrir que haya un find not found exception. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no te ocupas de ello, Java no te va a dejar ni compilar. O sea, tienes que ocuparte de ese find not found exception, tienes que ocuparte de ese new exception. Entonces, aquí es donde decíamos, o hago un try catch, me sé ocupar, pues hago un try catch. No me sé ocupar, propago el error. O sea, se lo lanzo a quien se sepa ocupar. Esto ya es muy... depende del programador, ¿vale? ¿Qué es ocuparse de que aquí hay un error? Hombre, pues poco puedo arreglar, ¿no? En casos en comunicaciones a veces reintentas, ¿no? Es que va, no hay comunicación, reintento en un segundo. Cuando un fichero no te deja guardar, ¿por qué es? Pues porque la ruta está mal, porque el disco está lleno... Reintentar te va a servir de algo, normalmente no. Entonces, aquí poco puedo hacer por solucionarlo. Pues si veis que aquí no lo puedes solucionar, pues se lo lanzas a tu llamador y tu llamador que haga lo que pueda con él. Lo que pueda con él a veces es avisar al usuario de que hay un error, ¿vale? Entonces aquí puedes hacer un throws. Voy a hacer esta segunda opción. Y tienes que indicar todas las excepciones que se pueden generar. Aquí me informaba de dos, que es new exception y find not found exception. Pero todas las excepciones entrada-salida descienden de io exception. De hecho, find not found exception es clase hija de io exception, con lo cual con poner la clase padre me vale, no hace falta que indiques todas. ¿Perdón? Yo no me ocupo, ocúpate tú. O sea, throws es una delegación de responsabilidad. Aquí me va a poder ocurrir un error, ¿vale? Yo no me sé ocupar. Ocúpate tú, ¿a quién le decimos ocúpate tú? A quien me llame. Entonces, mi error de compilación lo voy a solucionar ipso facto, ya vais a ver. Importo esta clase, control espacio. También está java.io, ¿vale? ¿Veis que mi error de compilación se ha solucionado? ¿Pero quién tiene el error de compilación ahora? Quien me intente utilizar. Vamos a intentar utilizarlo aquí. Gestor, punto, guardar fichero, boolean true y nombre de fichero, por ejemplo, tiempos.dat. Y si os fijáis en el error, excepción y excepción no gestionada. O sea, Java lo que se asegura aquí es de que alguien se ocupa de esta excepción. Si no eres tú, que sea quien te llame. Y si no es él, que sea quien le llame. Y así hasta el final, hasta el main. Si el main no se ocupa, ¿cómo podríais hacer esto? Pues que el main haga un throws. Nada recomendable, ¿eh? Eso es, estás transitando la responsabilidad del problema de un método a otro. Pero ¿cuál es la intención de esto? Que se ocupe quien se puede ocupar. Entonces, yo ahora estoy haciendo una prueba desatendida, no interactiva, ¿vale? Estoy probando cosas. Pero luego haré otro programa que a lo mejor le pida al usuario datos, los meta, guarde ficheros. Claro, es distinto lo que quiero hacer aquí si ocurre este error que lo que querré hacer cuando ese programa sea interactivo. A lo mejor le tengo que decir al usuario, oye, has metido un nombre incorrecto, o has metido una ruta que no existe. Entonces, esa gestión de error solo la sabe hacer quien sabe qué está haciendo con el fichero. Entonces, cuando estás dentro del guardar fichero, tú no sabes para qué te llaman, tú sabes que te llaman, tú sabes que tienes que guardar un fichero, pero no sabes para qué, ni de dónde viene ese nombre, ni quién lo ha metido. Luego, mal te puedes ocupar de intentar solucionarlo, ni siquiera intentar informar, porque ¿a quién informas? ¿Lo sacas en consola? ¿Alguien está leyendo la consola? A lo mejor no, a lo mejor es una ventana. ¿A qué ventana lo sacas? ¿Sabéis que dentro de este método no tengo ninguna información? Pero aquí sí, aquí tengo toda la información. Entonces aquí sí me puedo ocupar de este error. Por eso os decía, no es deseable el throws en el main. El main en general no se recomienda que haga un throws porque nadie hay encima del main. Luego nadie se va a ocupar de ese error. Entonces esto, aunque se puede hacer y veis que compila, lo ponéis con dos líneas rojas. No hacer, Antonio ha dicho que no se haga. Lo que tengo que intentar es ocuparme. Me voy a intentar ocupar. Try catch. Bueno, me voy a intentar, no, lo voy a conseguir. Me voy a ocupar. Try catch. ¿De qué error estamos hablando? De io exception. Le llamo E, como le puedo llamar cualquier otra cosa. Acordaos que esto es como un nombre de parámetro, es una variable, ¿vale? Que puedo utilizar o no utilizar. Y en este caso, como estoy haciendo pruebas dentro de un método, pues lo único que voy a hacer es sacar una información a la consola.
Os lo pasaré, no nos va a dar tiempo a acabarlo hoy, pero os lo pasaré esta tarde o mañana. Esto mismo, pero interactivo, ¿vale? ¿Perdón? Ahora comento, gracias. Espera, me está dando aquí un error que no lo tengo claro. Vale, es que no lo tenía guardado. Cuando tenemos la gestión de un error, el código crítico se incluye entre try, llave de apertura y llave de cierre. Cualquier código que pueda dar error lo incluye ahí. Y si ese error se produce, salta al catch. ¿A qué catch? Al de aquel error que se haya producido. Si es un IO exception, se ejecuta esto. Si quieres gestionar más cosas, pues haces más gestión. Pones más catch. Y se ejecuta, es como una condicional múltiple, ¿vale? Se ejecuta el catch que corresponda al error que haya saltado. En este caso, como solo es uno, voy a gestionar solo uno. Luego veremos que añado alguno más. Yo no entiendo por qué pones lo de no pones directamente. Esto no es index out of bounds, esto es IO exception. O sea, es entrada salida, input out. ¿Sabes? Y así te lo... ¿Sabes? Te la juegas. Es que te la estás jugando. Si te sale otro error, o sea, ya no te va a funcionar. Es correcto lo que dices, ¿eh? De hecho, muchas veces hace un catch exception. Pero imagínate... De hecho, lo vamos a hacer. Imagínate que aquí sigo haciendo más cosas. Lo vamos a hacer después. Y que hay otra cosa que en lugar de un new exception te da un index out of bounds exception. Si la información, si el tratamiento que puedes hacer del error, si la gestión puedes hacer del error es diferente, si es un index out of bounds, que si es un IO exception, aquí haces varios catches. Y cada uno hace su propia gestión. Si todos lo gestionan igual, es exception. De hecho, puedes poner exception. Y de hecho, en una cadena de catch, lo recomendable que haces es que el último sea exception. Porque mira, y si pasa cualquier otra cosa, entra por aquí. Y entra por aquí es, mira, hay un error indeterminado. Y sacas esa información. Es correcto, ¿eh? O sea, de hecho, aquí puedes poner excepción y funciona igual. Y lo que dijiste, que en una cadena de catch, si pones primero el tipo de excepción, no se ejecuta. De hecho, no te va a dejar ni compilar. Porque, o sea, Java te revisa que los tipos que pones sean del más específico al más general. Porque, claro, si el primero pones el más general, ninguno de los otros ya se puede cumplir. O sea, excepción, digamos que engloba todas. Con lo cual, si pones este, tiene que ser la última. No, el compilador no te va a dejar, ¿eh? O sea... Podemos probarlo. Que tu lógica es correcta, ¿eh? Puedes hacer un catch exception. Pero si lo haces el primero... ¿Veis que ni me compila? ¿Por qué? Me dice unreachable, inalcanzable, el IO exception, porque ya ha sido gestionado por el... catch block de exception. O sea, este catch ya me ha atrapado el IO exception. Luego no tiene sentido que lo ponga después. Sin embargo, si los invierto, ya me deja. O sea, la norma aquí es siempre de lo más específico a lo más general. Y el último, exception. Y cuando hacemos esto, podemos discriminar qué error es y gestionarlo de forma distinta. O sea, aquí, por ejemplo, en lugar de este mensaje, le podríamos sacar un mensaje de ha habido un error indeterminado. También podemos sacar el error, ¿eh? Igual que si estamos con un programador, si estamos depurando todavía, el error lo puedo sacar. Simplemente tengo que hacer un e print stack trace. Y esto me va a sacar el código rojo del error, ¿vale? O sea, me va a sacar todo el volcado, de dónde se ha producido, quién lo ha llamado, todo el volcado rojo que estamos acostumbrados a ver. Esto me lo va a sacar. Vas a ver muchas veces cuando el programa ya lo tienes acabado, el print stack trace no te vale de nada, porque el programa acabado va a un usuario y el usuario no ve la consola. Hasta ahora estamos haciendo todo en consola, chicos, porque somos los programadores, lo estamos haciendo para nosotros. Pero a partir de la semana que viene, que vamos a hacer ya programas para otros, para usuarios en ventanas, cuando lanzas el programa y ves una ventana, lo que salga en consola ya no lo ves. O sea, cuando desarrollas sí lo ves, pero cuando lo ve el usuario final, la consola deja de tener utilidad. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver si acabamos y probamos si esto funciona. No he acabado el método, lo hemos dejado medias, solo he hecho la primera parte, que es generar el objeto de salida. Y esa parte ya me ha obligado a gestionar excepciones.
Ya tengo gestionado el flujo de salida. Sobre ese flujo guardo objetos. Y guardar objetos es bastante fácil. Fichero, punto, write object. Escribir objeto, write object. ¿Qué le puedo meter ahí? Fijaos en la definición. Cualquier objeto. Entonces, ¿cómo guardo mis tiempos de programación? Quizás eso se nos podría ocurrir. Bueno, pues recorres el ArrayList y vas guardando el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3. Correcto. ¿Pero hace falta? No, porque puedo guardar cualquier objeto. O sea, el propio ArrayList lo puedo guardar a saco. Fijaos, lo fácil que va a ser guardar a binario. Porque te coges el objeto más grande que lo incluye todo y te guardas eso. ¿Qué hace el guardado binario? Esto lo llama Java serializar. Te coges objeto y lo empieza a destripar. Y dice, a ver, un ArrayList. ¿Qué tiene un ArrayList? 25 objetos, vale, pues voy con el primero. ¿El primero que tiene? Un date. Pues serializo el date, lo guardo en fichero. Serializo quiere decir, lo cojo tal y como esté en memoria y lo guardo en fichero. Luego tiene un int. Cojo el int y lo guardo en fichero, después el date. Luego tiene otro objeto con otro date. Guardo el otro date. Guardo el otro int. O sea, te coge eso y te hace todo este proceso. Y nosotros nos despreocupamos. Java, te coge ese ArrayList, lo destripa y lo guarda ordenadamente en un fichero binario. Cada cosa con lo que ocupara en memoria. Si ocupaba 4 bytes, 4 bytes. Si ocupaba 8 bytes, 8 bytes. Si era un string, pues los bytes que necesite el string. ¿Sí? Entonces es muy fácil en el sentido de que no tenemos que hacer nada especial. Simplemente determinar qué objeto es el que tiene la información que queremos guardar. En este caso es la propia lista. Y después de esto ya solo nos queda cerrar. Fijaos lo fácil que va a ser guardar a fichero binario. Observación. No tienes por qué guardar solo un objeto, se pueden guardar los que quieras, ¿vale? Se serializan uno detrás de otro. Entonces imaginaos que aquí tuviera un ArrayList y un mapa, un hashmap. Guardas el ArrayList, guardas el hashmap. Write object, los que quieras. O sea, tú abres el fichero, guardas todo lo que quieras y cierras el fichero. ¿Sí? Una cosa irá detrás de él. Por eso se llama serializar. Se pone en serie. O sea, coges todo un objeto y empiezas a guardar en serie. En Java empieza a guardar en serie los datitos de ese objeto. ¿Sí? ¿Con esto vale para serializar? ¿Con esto vale para guardar en binario? Casi. Esto es lo importante que tienes que hacer. Pero hay otra cosa que también tienes que hacer. Y es que Java por defecto no sabe qué clases se pueden guardar a binario y qué clases no. Es lo que se llama serializable. Java no sabe qué clases son serializables. Lo tienes que explicitar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se explicitan comportamientos en Java? ¿La clase tiempo prog es serializable? No, porque no implementa la interfaz serializable. ¿Cómo lo hago serializable? Añadiendo a su lista de interfaces, acordaos que los interfaces puedes implementar los que quieras, esto también está en java.io. Añadiendo a la lista de interfaces que tengas el interfaz serializable. Y este es un interfaz muy raro, muy atípico, muy cómodo, porque no tiene métodos. Es de los pocos interfaces que hay sin métodos. Normalmente un comportamiento tiene métodos asociados. Serializable no. Serializable es simplemente una información. Le estoy diciendo a Java que mi clase puede serializarse. Y solo con eso ya me lo va a guardar bien. Ojo, porque si no ponéis ese implements, no va a guardarlo bien. ¿Vale? Porque Java las clases que no son serializables, no sabe internamente cómo serializarlas. Tienen que responder al comportamiento de serializable. ¿Sí? ¿Sí? La norma general, chicos, es para guardar una clase en binario, ¿qué tengo que hacer? Primero, esa clase tiene que implementar serializable. Segundo, sus atributos también tienen que ser serializable, ¿vale? Y es como, bueno, tengo un int, vale, los int se pueden serializar. Todos los primitivos se pueden serializar. Tengo un date. ¿Un date se puede serializar? Java, por defecto, casi todas sus clases interesantes son serializables. Si tenéis dudas, las vais a buscar, ¿vale? Vas a la documentación y dices, oye, tengo que guardar un date. ¿El date será serializable? ¿Será serializable? Lo buscas en tu buscador y navegador preferido y verás que, entre otras cosas, creo que esto justo además lo veíamos ayer o antes de ayer, la clase date es serializable, implementa la interfaz serializable. Luego, bien, primera cosa, mi clase es serializable. Segunda cosa, sus atributos también lo son.
aquí tengo un date que es serializable. Y tercera cosa, si heredo de alguien, ese alguien también es serializable. Es decir, una jerarquía de herencia, tus padres tienen que ser serializables. Digamos que hay atributos que no son tuyos, sino que son de tus padres. Esos atributos tienen que saber cómo guardarse el fichero. Y eso es lo que obliga a que también tus padres sean serializables. Y hay una excepción a esto, y es que tus padres pueden ser serializables o tener un constructor por defecto, tener un constructor vacío. Y eso es lo que pasa con Object. Object no es serializable, pero como no tiene realmente información que guardar, no hace falta que se guarde. Lo que sí se tiene es que poder construir. Por eso Object tiene un constructor por defecto. Entonces, digamos que tus padres o tienen constructor por defecto o implementan serializable. Si tienes una jerarquía completa de herencia, lo normal ahí es que implementes serializable en la clase padre de tu jerarquía. O sea, los ejemplos que hemos hecho estos días de jerarquías con abstract, la clase abstract implemente serializable. Y a partir de ahí toda su jerarquía inferior lo implementará. ¿Vale? Básicamente es poner el implement serializable en la clase más alta de tu jerarquía. Si tienes una jerarquía de herencia, ahí pones serializable. Y el resto de clases que están por abajo, acordaos que las herencias heredan también los interfaces que se implementan. Luego, una vez que tienes una clase serializable, todas sus clases hijas ya son serializables, no hace falta que lo explicites, no hace falta que pongas, aunque lo puedes poner, implement serializable. ¿Sí? Bueno, pues solo con esto ya funciona. Vamos a ejecutarlo. No he puesto nada, voy a poner un mensajito. ¿Qué error te da? ¿Has puesto el serializable? Después del class cast, ¿qué clase te dice que tienes que implementar? ¿Class cast exception? ¿Sigue leyendo? Eso es por lo del triset de ayer, ¿no? ¿Te está dando en el triset? ¿Te está dando aquí el error? O sea, comparable necesita el triset. No, pero ese error que te está dando en alguna línea, ¿no? No, pero el mensaje no te da los números de línea. Triset, o sea, lo que te pasaba es el triset. Bueno, encontráis aquí el fichero. El fichero este tiempos.dat. Ya voy a colapsar src, ¿vale? Debería estar aquí, ¿no? Porque como no hemos puesto ruta, cuando no tiene ruta, tiene una ruta relativa que es la ruta raíz del proyecto, que es esta ruta que tenemos aquí. Fijaos que no aparece, y es porque Eclipse no sabe automáticamente los ficheros que estés modificando fuera del control de Eclipse. Y esto lo está haciendo Java, no lo está haciendo Eclipse, ¿vale? Entonces, si queréis que Eclipse lo reconozca, le tenéis que dar refresh. Botón derecho, refresh o F5. Y veis que ahí aparece un tiempos.dat. Lo podríais ver en un explorador de Windows, ¿eh? Si abrís un explorador de Windows y os vais a la ruta en la que está el proyecto, ahí ya está el tiempos.dat. Eclipse, para que se acuerde, para que lo sepa, tiene que volver a investigar y volver a refrescar la carpeta, porque Eclipse no está todo el rato refrescando carpetas. ¿Y cómo refrescas? F5. Seleccionas el proyecto y das a F5. O botón derecho, refresh. Vamos a observar tiempos.dat por dentro. Lo he arrastrado aquí al editor. He arrastrado tiempos.dat aquí. Eso es tiempos.dat. Tiene dos grandes pegas
sacar a binario. La ventaja es que es muy cómodo, es muy fácil, ya veis que hay que hacer muy poquito código. Dos desventajas. Una, no es nada legible. No se os ocurre ahora cambiar los datos y decir, no, es que metí 50 minutos, son 49. No se os ocurre venir, hay que cambiarlo, porque primero a ver dónde está el 50. Está en binario, vale, por eso se ve con tantos cuadraditos. O sea, si lo intento ver en modo texto, algunas cosas se sobreentienden, porque algunas cosas son strings. Lo poco que entendemos y vemos aquí es que son strings, pero todo lo que son ints, doubles, dates, todo eso no lo vamos a entender porque está codificado en binario, y cuando tú lo lees como un texto, estás intentando interpretar cada byte como un carácter. Y realmente un entero son 4 bytes que no son 4 caracteres. Aquí estamos intentando visualizar 4 caracteres y realmente esos 4 caracteres lo que guardan es un entero codificado. Luego, hacer esto que estoy haciendo ahora es trabajo baldío, ¿vale? No se puede entender, un humano no puede entender, bueno, con un editor de binarios sí que podríamos intentar hacerlo, de hecho los hackers hacen estas cosas, ¿no?, para intentar entender los ficheros binarios, pero bueno, de momento nosotros no vamos a hackearlo, o ya lo hackearemos más tarde. Con un fichero de texto no vamos a entender nada. Entonces, primera pega de los ficheros binarios, no son legibles. Y ojo, no son modificables, ¿eh? O sea, como intentemos cambiar algún dato cambiándolo aquí, we have a problem. Esto sí, sí lo podremos hacer con los ficheros de texto. La segunda pega es que son muy frágiles, son muy sensibles. ¿Qué quiero decir con esto? Si toco cualquier cosita aquí, va a dejar de funcionar. O sea, ya no lo puedo cargar. No voy a tocar nada de momento, ¿vale? Y vamos a intentar cargarlo. Y vamos a ver que podemos recuperar los datos y por tanto podemos ser, lo que decíamos antes, tener datos persistentes. Pero si tocas cualquier cosita no va a funcionar. ¿Y por qué digo que son frágiles? Porque no solo si tocas cualquier cosita del fichero, sino que si tocas cualquier cosa del programa, puede ser que tampoco te funcione, no lo vamos a hacer. ¿Has dado el C5? Sí. ¿No te aparece ahí, en tu proyecto? En mi, o sea, me tiene que salir en mi... En mi carpeta. Tiene que salir en la carpeta raíz del proyecto en el que estás. O sea, lo que pasa al proyecto en el que estás... En, o sea, ¿en SRC tiene que salir? No, no, es, no en SRC, en la carpeta raíz. O sea, en esta. O sea, aquí tienes que dar F5... y te tiene que aparecer por ahí abajo, por eso he colapsado SRC, ¿vale? O sea, la carpeta raíz de un proyecto no es el SRC, es la carpeta... Podríamos meter una ruta, ¿eh? De hecho, no se suele recomendar que los ficheros se metan ahí. Se puede hacer una ruta datos o una ruta fix. O sea, puedes crear una carpeta, puedes crear un directorio y meter el fichero en ese directorio. ¿Cómo? Pues simplemente cambiando la ruta. Igual que aquí le he pasado tiempos.dat, le puedo pasar... ficheros barra tiempos.dat y entonces me lo crearía en la carpeta ficheros dentro de la carpeta raíz del proyecto, ¿vale? Ojo, porque esto no crea directorios, ¿eh? O sea, esto me daría un error de fichero no se ha podido crear. Primero habría que crear el directorio y luego se podría guardar el fichero. Se pueden, es muy fácil crear directorios con el objeto file, ya lo veremos, pero vamos, en este caso no hace falta. Vamos a probarla y tal cual y ahí me va bien. Venga, pues ya que hemos guardado un fichero, vamos a intentar cargarlo, a ver si funciona. Casi voy a visualizarlo, ¿no? A ver qué es lo que estamos guardando. Bueno, ya lo he visto visualizando abajo. Este println de abajo me lo voy a llevar al try. Lo ejecuto. Esto último es lo que estamos guardando, ¿vale? Voy a intentar cargarlo a ver si funciona. Si os da error, fijaos que como hemos hecho el try catch aquí, lo que os pasa con el error es que estás viendo que hay un error, te está dando este error, ¿no? Este error. Estás viendo que hay un error, pero no sabes dónde, ¿no? Pues mi sugerencia es pon aquí print stack trace. Y entonces no solo vas a ver que hay un error, sino que te va a enseñar la ruta de dónde está ocurriendo ese error. Cuando estamos depurando, esto es bastante conveniente. Como os he dicho, además nunca sobra porque la consola, el usuario final no la va a ver. Con lo cual esto solo lo va a ver quien está mirando la consola, nosotros. ¿Vale? Entonces es como, mira, este error que me está dando aquí, me está dando por esta. Muy difícil depurar errores si solo sabéis el mensaje, porque el mensaje solo te informa que hay un error. Obviamente sabes que se ha producido en este try catch, pero ni siquiera sabes en dónde del try catch, porque puede ser que ocurra en varios sitios, ¿vale? Entonces el hacer el print stack trace nunca está de más cuando estamos depurando. Al final, cuando ya el programa lo tienes visto, podrías quitar los stack trace o puedes dejarlos. Te dan información si hay error y no molestan si no hay error. Vale, vamos a intentar cargarlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es el gestor
cargar fichero. A ver si funciona. Le voy a decir que true, o sea, también en binario, y le voy a decir que me cargue el mismo fichero que acabamos de guardar. Si todo va bien, debería cargarlo, y voy a hacer un println, lo copio y lo duplico. Debería cargarlo y dejarlo igual que como estaba. Si algo funciona mal, pues lo va a dejar distinto, o no se va a cargar, o va a dar un error. No, hay que codificarlo, ¿vale? Antes de codificar los milagros, milagros Java no hace, ya veis que los tenemos que hacer nosotros, los milagros. Todavía no funciona porque no está codificado. Vamos a codificarlo. Control clic, ¿no? Voy a repetir la misma estructura de antes. Voy a hacer la condicional, que todavía ya la programaremos. Si es binario hago una cosa y si no es binario hago otra. Esto lo dejamos pendiente. Y vais a ver que la lectura y la escritura tienen mucho que ver. Lo mismo que he escrito es lo que tengo que leer. Luego básicamente hago exactamente lo mismo, pero input en lugar de output y read en lugar de write. De hecho, si queréis vamos a hacer copiar y pegar y así vemos las diferencias. Te coges las tres líneas, te las copias aquí y vamos a ir cambiando línea por línea. No es output sino input, pues pongo object input stream. Ojo que hay que importarla también, ¿eh? Todas las clases siempre están en java.io. De hecho, hay gente, hay programadores que lo que hacen es import java.io.asterisco, porque todas estas clases que estamos viendo cuando trabajas con ficheros, todas están en el paquete java.io. O sea, lo que se os va a crear arriba es un montón de imports, todos del java.io, como estáis viendo ahí. Obviamente, el objeto que hay que crear también es input, new object input stream. Y el file que hay que crear, que hay que acceder, es también input. También hay que importarlo, control espacio, que nos lo importe nuestro amigo Eclipse. Fijaos que estoy haciendo lo mismo, pero ahora de entrada. O sea, creo un flujo de datos de objetos de entrada que se basa en un fichero de entrada. Esto de los dos objetos ya sé que es un poco raro, pero Java lo hace porque con esto mismo puedes hacer lo que quieras. En vez de leerlo como objetos, lo puedes leer como texto, lo puedes leer por bytes. O sea, esto lo podríamos hacer de muchas otras maneras. O sea, volver es como para escribir directamente el fichero y cargar un fichero, o sea, algo que ya está escrito, lo meto en mi fichero. O sea, cargar, no puedes cargar si antes no has guardado. Claro. O sea, primero guardas en el fichero y luego ya cargas. De hecho, un error que se podría controlar aquí es que el fichero no existe. Si el fichero no existe, entonces te vas a dices al usuario, el fichero todavía no existe, o indícame otro fichero porque que tú me estás indicando no está, no lo encuentro. O sea, la gestión de error aquí habitual en la carga de un fichero es dime en qué otro sitio está el fichero correcto porque este no es. Vale, en vez de un write object hay un read object. Y claro, el read object no necesita parámetros. Entonces, en lugar de un parámetro, lista tiempos, es lo que devuelve. ¿Sí? Esto es igual que un set y un get, ¿no? Al set le pasas el dato, el get te devuelve el dato. Pues esto es igual. Al write le pasas el dato, el read te devuelve el dato. No necesita parámetros, pero como es read object, ¿qué te devuelve? Miramos en la documentación, control espacio por aquí, me devuelve un object. Y lo que quiero es un ArrayList, por eso me está dando este error. Oye, que quieres meter un object en un ArrayList, ya sabéis lo de las cajitas, ¿no? Tengo una cajita object. Claro, yo sé que es un ArrayList, porque estoy leyendo lo mismo que he guardado, luego esto seguro que es un ArrayList, pero Java no lo sabe. Entonces, lo mismo que hemos hecho con el InstanceOf un montón de veces, aquí también lo tengo que hacer, es bueno, castéame esto, lémelo como lo que es, cámbialo de cajita, ¿vale? Es un ArrayList. Entonces lo que hago es castear esto que me devuelve, que es un object, lo convierto, lo interpreto como, le cambio de cajita, un ArrayList del tipo que sea, en este caso es de tipo de tiempo prog. ¿Sí? Y el cierre es igual, por cierto. He puesto OOS. Aquí sería más chulo, ya que cambiamos cositas, poner OIS, ¿no? Es un objeto de entrada. Da igual porque es un nombre, ya veis que está funcionando por el nombre. Pero tiene sentido que aquí sea el objeto de entrada en lugar de salida, OIS en lugar de OS, ya para dejarlo más bonito.
y ya he hecho todos los cambios. ¿Y por qué me está dando este error de compilación? Investigarlo un poco. ¿Hemos hecho alguna gestión de error? No, ¿verdad? Unhandle exception y exception. Unhandle exception, find unhandle exception. Unhandle exception, todas las excepciones. Luego, lo mismo que hemos hecho arriba con el throws. Bueno, aquí nos podríamos preguntar, ¿aquí lo puedo gestionar? De nuevo, lo mismo. Si este método es el que puede gestionarlo, aquí hacemos un repatch. Si yo no lo puedo gestionar, le paso el problema a quien me llama. En este caso, igual que arriba, pues le paso el problema a quien me llama. Entonces, hago aquí un throws de las excepciones que tenga que gestionar. Y si hay alguna que las englobe a todas, el IO exception engloba la final found exception, pues le pongo a la englobadora, throws IO exception. Pero, ¿qué pasa? Que me sigue dando un error. Os he dicho que es un poco más complicado siempre leer que escribir, ¿no? Aquí hay un error que al escribir no nos puede dar, pero que al leer sí nos puede dar, que es unhandle exception type class not found exception. O sea, al leer puede ser que no encuentres la clase de la cual estás leyendo el objeto. Ese error no lo podía dar la escritura. La escritura escribe un objeto, ese objeto seguro que sabes lo que es. Pero claro, Java puede ser que lea un objeto y que no entienda el objeto que está leyendo. Y ese es class not found exception. ¿Y por qué me está dando error? Porque ese error no está en la jerarquía de IOException. O sea, no está incluido en estos errores. Luego tengo que añadirlos. Además de un IOException, también puedo generarte el problema de darte un class not found exception. ¿Sí? Básicamente es poner una lista de errores de todos los errores que puedes dar, y esto depende de si es entrada, de si es salida, del tipo de entrada que estés haciendo, etcétera. Simplemente separarlos por comas, ¿vale? O sea, separo ahí en el throws todos los errores que puedo dar, separados por comas. Obviamente, cuantas más cosas tengas aquí, más errores te puede dar. Bueno, ahora estoy haciendo estas tres cosas. Entre unas y otras, me pueden dar un IOException, me pueden dar un class not found exception. Y ojo que el error puede estar en varios sitios, ¿eh? Porque el close también puede dar error. ¿Vale? O sea, puede dar error el new, puede dar error el readobject, puede dar error el close. Pero cualquiera de los errores que dé están incluidos en esta lista de errores explícitos. Acordaos que Java, cuando el error es gestionado, te avisa, el compilador te obliga a gestionar el error. Así como en un pointer el compilador no te obliga, te ponen un pointer que no te enteras, lo que te enteras que se corta el programa, aquí te enteras sí o sí, porque no te va a dejar compilarlo hasta que lo gestiones. ¿Qué error? ¿Dónde? O sea, ¿te sigue dando un error aquí en lista tiempos? ¿Aquí te sale? No, warning no pasa nada. El warning a mí me sigue dando un warning. O sea, a mí me está dando un warning también. Los warnings son evitables, ¿eh? O sea, tú el warning, esto se puede compilar, se está compilando con un warning. Pero es buena apreciación, gracias. Porque cuando os da un warning, también es conveniente saber de qué va el rollo. ¿Qué warning me está dando aquí? Me está dando el warning de seguridad de tipos. Os lo leo, si lo leéis vosotros o vuestras pantallas mejor. Fast unchequeado, o sea, la conversión no chequeada de objeto a array list de tiempo pro. Este caso no lo estoy validando. Java lo que me está avisando ahí, por eso me lo dice con un warning, es: ¿estás seguro de que lo que vas a leer es una array list de tiempo pro? Porque no has hecho nada para comprobarlo. Y yo, como he escrito el fichero, estoy seguro de que si el fichero es el que yo he escrito, tiene que ser una array list de tiempo pro. Luego, digamos, me la puedo jugar aquí y decirle, no, que sí, que estoy seguro. Si queréis que quite el warning, o sea, el warning es un aviso del compilador al programador, ¿vale? Un aviso que no tiene por qué ser un error, es solo un aviso. Si le quiero decir al compilador, oye, que sí, que me doy por enterado, no te preocupes, yo me ocupo, le podéis dejar a Eclipse que lo solucione. Hay un add suppress warnings unchecked, que es esto, que es una anotación. Esta anotación es información del programador al compilador. O sea, lo que le estoy diciendo aquí al compilador es: vale, tranquilo, que de los warnings unchecked estoy enterado y no me importan. O sea, estoy yo haciendo el código y ya me ocuparé en mi código de cómo gestionar esto, ¿vale? Los warnings en general tienen esta función: el compilador te avisa de que hay algo que potencialmente es problemático, pero bueno, pues tú como programador decides si es problemático. Cuando haces esta anotación, desaparece el warning. Es como, vale, el compilador te dice, veo que te has enterado, ya no te sigo avisando, no te sigo dando la razón. Y se ha desaparecido el warning. ¿Sí? Si quiero hacer esto desde mi código general, pues nada, simplemente llamo a la carga.
Os hago una observación aquí, y es que hemos hecho un catch exception que me va a coger todos los errores. Si no tuviéramos el catch exception, de nuevo Java me da una información de que aquí hay un error que no estás gestionando. Porque esto te puede dar IOException, pero también te puede dar class of found exception. ¿Lo veis? O sea, todos los throws, el compilador se encarga de ellos. Y dice, vale, IOException lo estás gestionando, pero tienes que gestionar también class of found exception. Lo que pasa es que como hemos puesto al final, voy a volver a poner un exception, ese exception ya lo coge todo. Justo lo que me habéis preguntado antes, ¿no? Entonces, cuando pones un exception al final es como, mira, seguro. Si da un exception, no todo esto, y si da cualquier otra cosa que no es un exception, se lo hace. Vale, lo probamos. Voy a poner un mensajito si queréis para que quede más claro de que se ha cargado el fichero. Un SISO por aquí de fichero cargado. Y veis que se guarda el fichero que contiene esto, se carga el fichero y sigue conteniendo lo mismo. Esto es que lo hemos hecho bien, hemos tenido éxito. Vale, nuestro fichero, después de cargarse, nuestra clase contenedora, nuestra lista de tiempos prog, después de cargarse sigue siendo la misma, vuelve a ser la misma que era cuando se guardó el fichero. Si queréis como forzar más la situación, vamos a añadir uno por el medio para ver si realmente se está cargando o simplemente es que no cambia. Vamos a añadir uno por aquí. De hecho voy a añadir un nulo, simplemente es por fastidiar, ¿vale? Voy a hacer aquí gestor, punto a tiempo, null. Pero lo voy a hacer antes del cargar. A ver cómo lo hago. No, lo voy a hacer después del guardar. Eso es. Vale, así está bien. Guardo el fichero, después le añado un nulo. Vamos a ver lo que tiene. Ejecuto tal cual. ¿Veis? Tenía una fecha, o sea, tenía un tiempo, tenía otro tiempo, le añado un nulo, pero cuando cargo lo que había antes, cuando lo guardé, que no estaba nulo. O sea, estoy como comprobando que está funcionando bien. O sea, llego a tener estos tres elementos, este no me importa, ¿vale? Simplemente lo pruebo, y cuando cargo el fichero se vuelve a sustituir por lo que tenía cuando lo guardé, que son los dos elementos. Entonces es así de cómodo guardar en binario. Decides lo que quieres guardar y haces un write object. Y para cargar, pues haces un write object. Lo conviertes al mismo tipo que tenías y ya lo tienes. Solo tenemos una cosa, pero si guardáramos varias, como os he comentado antes, pues simplemente sería guardar en secuencia, ¿vale? Guardo esto, esto y esto, cargas igual. O sea, la carga y el guardado tienen que ser simétricos. Si yo aquí guardo tres cosas seguidas, aquí cargo tres cosas seguidas. O sea, hago tres write objects. O sea, hago tantos read objects como write objects y siempre en el mismo orden. Porque Java lo que hace es serializar uno, después otro, después otro. ¿Sí? ¿Os acordáis que os decía que esto es frágil? Vamos a probar si es frágil. Voy a quitar, temporalmente voy a quitar el guardar fichero, ¿vale? Pero ya está guardado, ¿no? Luego esto debería funcionar. Acordaos de comentar esta línea. ¿Veis que funciona? Como ya está guardado, el fichero existe, el fichero no se borra porque se ejecuta el programa, ¿vale? El fichero existe, luego te lo vuelve a cargar y efectivamente se carga lo que había antes. ¿Sí? Vale, pues ahora voy a hacer un cambio súper... Bueno, un pequeño cambio. A lo mejor no es tan pequeño. Lo voy a hacer adrede, ¿vale? Para que algo pase. Voy a añadir un string aquí en mis atributos. Yo qué sé, concepto. En la clase básica, ¿eh? En tiempo prog. Y fijaos en lo que pasa si ejecuto. Me ha dado un error. Vamos a ver un poco las tripas, además. Fijaos el tamaño del error. De mi código, que es importante aquí, que el error me ha dado en la segunda línea, en el cargar fichero aquí. Al cargar el fichero me ha dado un error. ¿Por qué? Pues decía que era frágil. Y cuando cambias un poquito de la estructura del objeto, lo que va a intentar Java es leer byte a byte. Entonces, claro, lee el date y lo mete en el campo date. Lee el int y lo mete en el campo int. Y luego espero un string y no está. Y luego ya no puedo hacer nada más. Es como, aquí tendría que haber un string, pero no lo hay. Y entonces se lanza todo este churro. No he podido leer correctamente el objeto, la lista de objetos del fichero. Por eso digo que es muy frágil. Cuando tienes todavía las clases, que estás cambiando cosas, añadiendo métodos, borrando no sé qué, es muy fácil que tengas un fichero con 100 datos que habías guardado, pero en cuanto haces ese cambio, ese fichero a la basura. ¿Sí?
sea, esto está muy bien, es cómodo, pero ojo, porque si la clase está en evolución, o sea, si estás todavía definiendo y cambiando cosas, pequeños cambios, de hecho ahora he hecho un cambio que no es tan pequeño, que es añadir un atributo, pero a lo mejor solo añadir un método. Eso lo podemos intentar probar a ver si tengo mala suerte. Esto no tengo muy claro porque, claro, depende de cómo Java implementa internamente las cosas. Entonces, hay pequeños cambios que haces que tienes suerte y sigues funcionando, y pequeños cambios que haces que no siguen funcionando. Si yo añado un método aquí, bueno, sin añadir el método, simplemente quitando el string funciona, ¿vale? O sea, he añadido un string, lo he vuelto a quitar. ¿Veis que funciona? Pero si en vez de añadir un string añado un método, ¿veis? O sea, un cambio tan leve como añadir un método que no estaba, ya está haciendo que todos los datos que tenía guardados ya no los pueda utilizar. Entonces es un poco peligroso esto de guardar toda tu información en ficheros binarios. Porque además ahora puedo decir, bueno, no la he perdido del todo porque está ahí, tengo mis 100 megas del fichero. Sí, claro, vete a los 100 megas del binario como hemos visto antes y empieza a intentar recuperar de ahí los datos que ya no se pueden leer. Obviamente esto tiene solución, ¿eh? Pero no es trivial. Hay que codificar, digamos que hay que duplicar el read object, que normalmente te lo da hecho Java. Tienes que programarte un read object para tu clase que sepa cómo leer clases antiguas. Es como, bueno, ya antes de este cambio mis clases se leían así. Y convertir esas clases antiguas en las clases nuevas. Tiene tela, te va a llevar unas horas solucionar. Así que la sugerencia que os daría es solo utilizar ficheros binarios cuando ya las clases sean definitivas. O sea, cuando ya tengas claro que tu estructura de clases no va a cambiar, entonces esto te va a funcionar rápido y bien. Eso sí, no son legibles y acuérdate, son frágiles. Como luego venga el cliente y te diga, oye, añade no sé qué, que quiero en los tiempos de programación, quiero añadir una información de no sé qué tipo, olvídate de tus 100 megas de ficheros de entrada porque vas a tener que volver a empezar de cero. O vas a tener que hacerte un programa específico que convierta esa información en una información actualizada, ¿vale? Con una. Que rehaga, digamos, el fichero binario que ha dejado de funcionar. ¿Se entiende? O sea, ventajas e inconvenientes. ¿Cuándo se hace esto? Pues normalmente cuando el programa ya está bastante. A ver, mientras estás haciendo pruebas te da igual perder datos. O sea, era perder dos datos me da igual. Pero claro, cuando ya empiezas de verdad a meter datos, cuando el usuario empieza a utilizarlo, ya entonces tenemos un problema, ¿no? Ok. Obviamente si en el pruebas TP descomento esto, si vuelvo a comentar la línea 36, como con la nueva versión lo está guardando, con esa nueva versión ya sí que lo está cargando. O sea, aquí da igual que hayas añadido un método, un atributo, lo que sea. Con la misma versión que guardas siempre puedes cargar. El problema es que, como os digo, un fichero está, digamos, para proteger tus datos entre una ejecución y otra del programa. Entonces, si yo lo ejecuto hoy, lo guardo en un fichero, vuelvo mañana a ejecutarlo y por el camino he cambiado cosas, eso que guardé ayer puede ser que deje de funcionar si lo intento cargar. Si cambio cosas. Si no cambio cosas, va a funcionar sin problema. ¿Dudas hasta aquí? Es una información, es un poco secundario, ¿vale? Le informa al compilador que tú ya sabes que esto te va a dar un warning. Si no se lo pones, ¿veis que te da el warning? Entonces el suppress warning es una información de dos direcciones. El compilador te está informando a ti que hay una potencialmente cosa peligrosa, que es ese cambio de tipo que no estás asegurando. O sea, tú no estás asegurando que lo que leas aquí vaya a ser un array list de tiempo propio. Y de eso te está avisando. Pues tú lo que le dices poniéndole la anotación es, tranquilo, me doy por entera. O sea, sé que esto puede pasar y lo gestiono con una excepción. ¿Vale? Por eso estás haciendo el class of found exception. ¿Vale? Y por eso hemos hecho el catch exception de antes. Entonces, yo sé y lo estoy gestionando, lo que hago es decirle al compilador, vale, lo sé, no te preocupes. Y el compilador se queda tranquilo y dice, vale, como me han dicho que suprima los warnings de este bloque, este suppress warning se aplica al bloque siguiente. Entonces, como suprimo los warnings de este bloque, aquí veo que hay un warning, pero lo estoy suprimiendo, no se lo informa. Entonces lo que hace es no darte el error de warning el compilador. Los errores de compilación no se pueden suprimir, ¿vale? Solo se pueden suprimir los warnings.
O sea, ese suppress warnings no valdría con un suppress compile, ¿no? Porque los errores de compilación, o sea, los arreglas sí o sí. El esquema de ficheros, pues como comentábamos antes de Semana Santa, siempre es el mismo, uno para leer y otro para escribir. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo en binario. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer un poquito de objetos, de texto, perdón. Entonces, lo mismo que he hecho el proceso de lectura y escritura con objetos, lo puedo hacer con texto. ¿Ventaja del texto? Se puede leer. No solo se puede leer, se puede incluso editar. O sea, el texto sí que te permitiría a un usuario, o a vosotros mismos como programadores, coger el fichero de datos y decir, mira, aquí me dan 50, son 45, y esta fecha en lugar de esta era esta otra. ¿Sí? Desventaja, va a ser un poco más trabajoso. Que sepáis que en informática cada vez se utilizan menos los ficheros binarios. O sea, es tan inseguro este tema de que sean frágiles y de que de repente nos podamos quedar con 100 megas de datos y no sepamos de qué van, que casi todo lo que se ha hecho en los últimos 3 décadas de informática son formatos de intercambio de texto. XML, HTML, todas estas cosas son datos codificados con texto. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro, más tranquilo tener datos, se pueden recuperar más fácil si tienes un error, se pueden entender mejor. Vale. Vamos a guardar primero y cargar después, igual que antes, porque siempre es más fácil guardar que cargar. Entonces me queda el to-do este que lo voy a resolver. Vamos a ver cómo se hace con ficheros de texto. El proceso es bastante similar, es simétrico. Igual que hago para guardar un fichero binario, guardo un fichero de texto. Lo creo, lo guardo y lo cierro. Lo que tengo que crear es objetos distintos, ya no va a ser object output string. El más fácil para guardar, comentábamos antes de Semana Santa, es print stream. ¿Qué es print stream? Un flujo de salida estilo print. Y estilo print lo conocemos, la consola. Entonces, la consola es un print stream, pero un fichero también lo podemos gestionar como un print stream. ¿Vale? Entonces, vamos a gestionarlo igual que la consola, de hecho, con println's. O sea, igual que hacemos println's a system.out, podemos hacer println's con fichero de text. Y aquí tenemos la ventaja de que el print stream, vamos a verlo, por cierto, control espacio, como siempre, o sea, hay que importarlo, también dejaba .io, como veis. New print stream. Aquí tiene la ventaja, como os digo, de que no vamos a necesitar otra clase intermedia, porque directamente hay una sobrecarga que sí que tiene un nombre de fichero. Pues podríamos meter aquí un file output stream, sí, porque de hecho tiene una que es output stream. Entonces, la podríamos meter aquí igual que hemos hecho arriba, new file output stream. Pero como ya tiene una sobrecarga que digamos nos simplifica el trabajo y nos deja directamente meter un fichero, pues directamente podemos utilizar esa sobrecarga. Ahí meterle en un fichero. Y ya lo tenemos. ¿Sí? Es igual que antes. Abrimos el objeto de salida. Escribimos. Y ahora podemos más o menos duplicar. ¿Qué quiero escribir? La lista de tiempos. Pues venga, vamos a escribir la lista de tiempos. println. Lista tiempos. Y cerramos. Escribir siempre es más fácil que leer. Vale, normalmente lo vamos a dejar así y vamos a ver el porqué. El try-catch tiene una sintaxis específica que te permite hacer eso, igual que en Python. O sea, al try le puedes dar un paréntesis justo después del try y le puedes decir la creación del recurso. O sea, este print stream, si aquí tuviera un try, lo ves aquí no lo tengo, ¿vale? Pero cuando tengáis un try, una variante del try es lo que preguntas, que es ponerle entre paréntesis el recurso que generas. No lo voy a dejar así, pero os lo dejo apuntado para que lo tengáis como ejemplo. Y ahí sí, cuando se acaba el try, automáticamente te hace un close. O sea, en ese caso no necesitarías hacer el close explícitamente. El try sí hace ese autocierre que se llama. Como aquí no tenemos el try, pues no lo voy a hacer así. Entonces lo hago explícitamente. Explícitamente, pues el try es el punto close. ¿Por qué hay que cerrarlo, entendéis? Los ficheros se bloquean cuando se abren, para lectura o para escritura. Se bloquean, ¿os ha pasado alguna vez que intentáis borrar un fichero y os dice el sistema operativo no puedes borrar este fichero que está bloqueado por no sé quién, no está en uso? ¿No? ¿Eso qué significa? Que hay un programa que lo está utilizando. ¿Qué significa esto de ese Java? Pues que hay un programa que lo ha abierto y que no lo ha cerrado.
Entonces lo adecuado aquí es siempre cerrar los ficheros en cuanto dejemos de utilizarlos. Entonces, yo estoy abriéndolos, guardando y cerrando. A veces los abres y llevas un rato guardando, te estás un tiempo de aplicación haciendo cosas, vale, pues bien. Pero al final cuando acabas de hacer esas cosas, lo cierras. Una base de datos, al revés que los ficheros, las bases de datos normalmente se abren y no se cierran hasta el final del programa. Pero los ficheros normalmente es como proceso secuencial, entonces es abro, proceso secuencialmente y cierro. O sea, muy habitualmente un fichero se cierra justo después, o muy poquito después de abrir. Si no hicierais el close, os estáis arriesgando a que dejéis ficheros bloqueados. No pasa nada si el programa se ejecuta y se acaba, ¿eh? Porque cuando Java se acaba, Java se ocupa de desbloquear todos los ficheros que se hayan abierto. O sea, Java sí guarda memoria, guarda registro de qué ficheros se han bloqueado, y solo el intérprete de Java al acabarse lo hace. Pero imaginaos que hacéis un programa que dura 24/7, ¿no? Es un programa que su intención es estar ejecutándose todo el rato, una ventana que no se va a cerrar, pues ahí sí tenéis que ser más delicados con el tema del cierre. O sea, en general acostumbrados a cerrar después de procesar y así ya no se os olvida. ¿En el examen de prácticas, el fichero lo vamos a tener que guardar en final? ¿Quién sabe? Vale, también del otro tipo. Sí. Sí. De hecho, si os fijáis, en el examen del martes tenéis un preparatorio que ya tiene cargado de fichero de texto. Pero no guardado. Esto no quiere decir que lo vaya a preguntar, por supuesto. Pero puede. Podría preguntarlo. Podríamos preguntarlo. Vamos a guardarlo en modo texto, ¿vale? Gestor, guardar fichero, false. Y le voy a dar un nombre distinto, ¿vale? Para diferenciar el fichero binario del fichero de texto. La extensión de los ficheros, que habréis manejado muchas veces en vuestra vida, aunque los móviles no te la dejan ver, ¿no? Yo siempre digo, lo primero que hace el sistema operativo es déjame ver las extensiones, por defecto muchos sistemas operativos te las ocultan, pero es conveniente verlas, porque es información de qué tipo es el contenido que tienes en el fichero. Entonces es muy conveniente, aunque no es obligatorio, diferenciar las extensiones en los ficheros binarios a los ficheros de texto. Todo el tema de las excepciones no lo he comentado, pero funciona igual con los ficheros de texto que con los ficheros binarios. Lo que pasa es que como aquí ya estoy haciendo este throws digamos que me está cogiendo tanto las excepciones del binario como las excepciones del texto. Pero si solo hicierais trabajo con texto sería lo mismo, tienes que ver que te genera excepciones y o propagarlas o gestionarlas. Entonces en este caso mi try catch está gestionando las excepciones, se produzcan en el texto, se produzcan en el binario. Y lo mismo que antes, se ha generado un tiempo txt, aparentemente, no he dado feedback, pero bueno, se ha generado, no aparece ahí, hacemos F5, y entonces sí aparece. Y esto sí es un poco más legible que el... Un poco más legible, bastante más legible que el fichero de datos de antes, ¿no? Aún así lo podemos hacer un poco más legible. A mí me sabe, sí me sigue saliendo igual. ¿Qué te sabe? Vamos a depurar todo este error, chicos. Me da este error. Bueno, primero, si no veo lo rojo, o sea, si solo me da error en el guardado de fichero... No, he cambiado una cosa. No os va a pasar a vosotros. Hacerlo conmigo sin tocar nada a vosotros. Primero, si no he... Si me sale solo esto... Sé que hay un error, pero es difícil de depurar. Porque sé que me sale este mensaje, el mensaje lo tengo aquí, pero no estoy viendo el error, porque yo mismo lo he ocultado con mi try catch. Entonces, como os decía antes, siempre puede ser conveniente en las gestiones de excepción, por lo menos en ficheros, dejar el print stack trace.
porque es una manera de cuando ocurra el error que no solo el usuario sea informado, sino que también el programador que está depurando el programa se pueda enterar un poquito más de lo que está pasando. Entonces ahora ya vemos más información del error. Entonces os enseño la información. ¿Qué creéis que ha pasado? Siempre lo primero que mirar es eso. Esto te da muchísima información. El error no es cualquier error. Es non-serializable exception. O sea, Java está intentando guardar algo que no está declarado como serializable. Lo está intentando guardar en binario probablemente. Lo siguiente al sitio, antes de corregir nada, vamos a ver dónde se produce. Todo esto es la magia que está haciendo Java por dentro, ¿no? Las tripas de cómo se serializa, que como veis es bastante complicado. La primera línea mía es esta. Siempre ir a la primera línea que habéis escrito vosotros. Obviamente va a ser en el sitio en el que intentamos guardar. Intentamos guardar un objeto que no está declarado como serializable. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha olvidado o bien esa clase, o algún atributo, o alguna clase padre de esa, listatiempos es ArrayList, es ArrayList de tiempo prog, pero lo que estamos guardando ahí es el gestor tiempos, ¿no? O sea, estamos guardando un ArrayList que es de tiempo prog. ¿Veis? Es que lo he quitado. Vosotros lo teníais, por eso no os falla, ¿no? Pero siempre los errores me gusta aprovecharlos porque, claro, muchísimo tiempo el que nos pasamos programando nos pasamos depurando. De hecho, hay veces que me pregunto si nos pasaremos más tiempo depurando que programando. Probablemente sí. Los informáticos nos pasamos probablemente más tiempo depurando que programando. Así que es importante también ver cómo depurar. Cada vez que tengáis un error, aprovechar ese... Eso es un maestro, ¿vale? Cada error es un maestro. Nos enseña qué tenemos que hacer cuando nos pasan las cosas. Entonces aquí lo que me falta es... Y acordaos, la clase tiene que ser serializable, los atributos tienen que ser serializables, las clases padres tienen que ser serializables para que todo esto funcione. ¿Has puesto serializable aquí? Te aseguro que el mismo error en el mismo sitio no te va. Bueno, acordaos que cuando guardamos un fichero es porque luego lo queremos cargar. ¿Hemos cumplido nuestra misión de guardar el fichero? Sí. ¿Esto va a ser fácil de cargar? No. Primero, el formato de la fecha es como un poco críptico. C es el horario central europeo, es el que saca por defecto Java, ¿vale? Pero no me mola mucho. Luego, pues el 2.100 es... Bueno, esto por cierto, ¿de dónde ha salido? Esto sale de aquí, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué ese formato es ese? ¿El ArrayList? Sí, el ArrayList pone la llave, o sea, perdón, el corchete, las comas en medio y el corchete de cierre. Eso lo hace el ArrayList. ¿Lo vamos a poder cambiar? No. Luego algo vamos a tener que cambiar si queremos cambiar este formato. Y aparte, ¿esto de dónde sale? ¿De tiempo pro? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De tiempo pro? ¿Hemos codificado nosotros eso? No. ¿Seguro? Tu string. Acordaos que siempre que se convierte a string, se convierte pasando por un método toString. De hecho, el método del ArrayList que se ha ejecutado es el método toString. Y el ArrayList para sacarse, a su vez, llama a los métodos toString de cada uno de los objetos. Por eso están saliendo los dos puntos y el tiempo, ¿vale? Entonces, está bien si lo que quiero es leerlo en consola, pero si lo que quiero es dejármelo fácil para leer, ese no es un buen formato. De hecho, preferiré que la fecha esté a lo mejor como el mismo usuario la mete, ¿no? Yo que sé, año, mes, día, hora, minuto, segundo, o algo así. Entonces, lo que tengo que hacer, una de dos. O cambio el toString, o mejor, me hago un método nuevo que me genere la conversión a texto de este objeto de una forma para la que luego me sea fácil la lectura. O sea, ¿cómo lo tengo que generar? Como yo quiera. Pero me lo voy a dejar fácil. O sea, voy a dejar fácil para que se entienda, y voy a dejar fácil para que se lea. ¿Que hay una coma? Pues no es nada conveniente, porque a lo mejor hay comas por dentro de tus strings.
confundes las comas y la separación con las comas del string. Entonces, mi propuesta sería, no es obligatoria, es una propuesta, ¿eh? Mi propuesta sería, vamos a ponerlo por líneas, vamos a poner en cada línea uno de los objetos y vamos a separar los campos en lugar de con dos puntos, vamos a separarlos con tabuladores. ¿Por qué? Porque el tabulador es menos probable que me lo encuentre por ahí. Es verdad que ahora no me da problemas el tabulador del dos puntos, ¿eh? Porque una fecha no va a tener dos puntos y un número no va a tener dos puntos. Pero si el día de mañana aquí añadiéramos, por ejemplo, comentarios, cada vez que programas metes la fecha, los minutos y un comentario, cuidado porque ahí tendrías que tener cuidado de no meter comas o no meter dos puntos o no sé qué. El tabulador es como un carácter bastante seguro porque normalmente no se meten tabuladores dentro de textos. Lo cual no quiere decir que siempre valga con un tabulador, ¿eh? A veces hay que utilizar otros caracteres especiales. O sea, es un carácter que nos sirva para separar nosotros y que no se pueda confundir con un separador de los que no queremos. ¿Es la idea? ¿Se te guarda? Me lo guarda con las letras de la base. No, entonces es que estás guardando el dat en lugar del txt. O sea, tienes que cambiar el nombre del fichero. Hemos cambiado el nombre del fichero antes. Ahí, en el último guardar ese. F5 tienes que dar para que se vea el tiempo este quizá. Ok. Vamos a hacer los cambios. ¿Puedo sacarlo separado por líneas? Si imprimo directamente, como el println que tengo aquí, si convierto a texto todo el ArrayList, ¿puedo modificar la manera en que el ArrayList se visualiza? Porque de hecho aquí lo que está ocurriendo es un listatiempos.toString. ¿Qué pasa? Que el ArrayList no lo programo yo. Luego no puedo cambiar cómo el ArrayList se cambia. Entonces, si lo quiero sacar por líneas, no puedo volcar el ArrayList completo. ¿Esto cómo lo que pasa con lo binario? Lo binario lo sacas entero, os lo he dicho antes, coges el objeto más grande, el que más tenga, y ese objeto lo serializas. Cuando sacas el texto muchas veces tienes que hacer el trabajo duro, el trabajo intermedio, de explorar ese objeto, ¿no? Porque no lo puedes sacar del golpe. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que recorrer el ArrayList e ir sacando elemento por elemento. ¿Veis la idea? Porque si no, no lo puedo sacar separado por líneas. Porque el ArrayList no tiene ningún método ya existente que me separe por líneas o saltos de línea los distintos objetos que contiene. ¿Veis esa idea? Entonces, así como en los ficheros binarios puedo sacar objetos muy complejos enteros, en los ficheros de texto muchas veces el proceso lo tengo que hacer. No es nada difícil, ¿eh? Es hacer un for. O sea, en lugar de hacer este println, lo voy a poner comentado para acordarnos, me hago un recorrido. Tiempo prog. Y recorro lista tiempos. ¿Sí? Y cada uno de los objetos, eso sí, lo saco separado línea a línea. println va a sacar un salto de línea después de cada objeto. Y con esto ya lo tengo separado por líneas. ¿Sí? O sea, en vez de sacarlo de golpe, lo sacamos elemento a elemento. Segunda cosa que quiero hacer, quiero dejármelo más fácil. Entonces voy a hacer dos cosas. Voy a cambiar el formato de la fecha y voy a sacar un tabulador en lugar de sacar un dos puntos. Pues lo que hago es, en lugar de llamar aquí el toString, que es lo que estoy haciendo ahora, me invento otro método. Podemos llamar como quieras. Al toString le tienes que llamar toString porque Java te obliga a que haya un toString en las clases que quieres convertir a string. Pero aquí es un método que voy a utilizar yo cuando quiera sacar a fichero. Entonces lo puedo llamar, pues yo que sé, a fichero o a línea, ya que si quiero sacar una línea. O sea, pero el nombre es el que yo quiera, ¿vale? Porque esto es un método que tengo que programar en la clase tiempo prog. Igual que programé el toString, me hago un public string a línea. Y este lo hago preparado para leer. O sea, hago una escritura que sea lo más cómoda posible para leer. Por ejemplo, la fecha la puedo convertir. Las fechas se convierten con un formateador de fechas. Vamos a hacer uno aquí cerquita, luego me lo llevo arriba. La clase SimpleDateFormat.
y aquí ya vas editando simplemente el formato en el que quieres guardar. Hay un código en la clase, esto se ve en la documentación, un código para lo que es un día, que es la D, un código para el número de mes, que es la M mayúscula, un código para el año, que es la Y. Esto lo estoy formateando como a mí me apetezca, ¿eh? O sea, como es la lectura habitual que hacemos de dos dígitos de día, barra dos dígitos de mes, barra cuatro dígitos de año. Pero es porque es la habitual, podría formatearlo en formato americano, que sea Y, barra M, barra D. Y por ejemplo, las horas y los minutos. Voy a pasar de los segundos. Las horas, de hecho, perdonadme, son con mayúscula. Y me diréis, Andoni, ¿dónde sale eso? De la documentación de Simple Date Format, ¿vale? O sea, esto sí que no te lo puedes inventar, esto tienes que ir a la Javadoc, Simple Date Format. Una fecha tiene tantas cositas que tiene un montón de códigos. ¿Veis esa tabla? Cada cosa con su código. ¿Quieres sacar si AM, PM? Pues pones este código. La hora del día de 0 a 23 con H mayúscula, una de las que he puesto. No, pero la hora del día de 1 a 24 con K. O sea, puedes mezclar estos códigos según como quieras formatear la fecha. El Simple Date Format te permite formatear la fecha de las maneras más variopintas posibles. El nombre del mes en lugar del número, la hora en AM, PM en lugar de hora de 0 a 24, 0 a 23, etc. Entonces, bueno, yo ya me las sé más o menos, ¿no? Pero son las que he puesto. Esto es el año, la Y. El mes en número es una M mayúscula, el día es una D minúscula, las horas son una hora mayúscula de 0 a 23 y los minutos, pues, por aquí abajo, una M minúscula. Este formato, como os digo, el que queráis, ¿eh? Pero esto va a ser mucho más legible, ahora mismo lo vemos, va a ser mucho más legible que lo que habíamos sacado antes. Entonces, en la línea, en lugar de devolver tal cual esta fecha, lo que hago es devolver la conversión, convertir a string la fecha, con el formateador. SDF, lo he llamado SDF, lo podéis llamar de cualquier forma, ¿vale? Format, el formateador tiene la doble misión. Convierte un date en un string, método format, y también permite convertir un string en un date, método parse. Eso me lo va a formatear de esa manera, le añado un tabulador y le añado los minutos. ¿Sí? Y veis que ahora el formato es todavía más legible. No solo es más legible, sino que es más fácil de leer. Porque al leer esto, lo que voy a tener que hacer ahora es leer línea por línea e intentar convertir cada línea en el objeto que corresponde a los datos que hay en esa línea. Sabiendo además que sus datos están separados por tabulador, con lo cual cojo cada línea, separo por tabuladores y miro. El primer dato tiene que ser una fecha, lo convierto a fecha. El segundo dato tiene que ser un entero, lo convierto a entero. Ahora hay dos. Cuando haya siete datos, pues hago lo mismo. Separo todos los datos por tabuladores y convierto cada uno de ellos al tipo que corresponde. Obviamente aquí tiene que haber un método especializado para leer. Igual que acabamos de hacer un método especializado para escribir esta línea, tiene que haber un método especializado para leer, que hace lo contrario. Y aquí sí que vemos que lo contrario, leer de escribir, es mucho más complicado. Escribir esa línea lo hemos hecho tirado. Leer esa línea nos va a llevar un poco más de rato. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a intentar hacerlo. Como andamos de tiempo, fatal, pero bueno, a ver si aunque sea acabamos rápidamente esto. String, me falta el nombre. De momento voy a poner un void. Esto lo comentamos luego. Y si no, os lo mando por alud. Pero vamos a intentar un par de minutitos, permitidme, para ver cómo sería la lectura. Digamos que lo contrario que hemos hecho con la línea, que es escribir, lo tenemos que hacer con la lectura. Entonces, básicamente, vamos a ir leyendo línea a línea y se la voy a ir pasando a este método. ¿Para qué? Para que cada método me devuelva el objeto construido con esa línea. Entonces, ahora tengo que hacer el despiece contrario. Como os he dicho, es mucho más fácil concatenar con tabuladores para escribir que intentar aprender, que intentar entender lo que hay escrito. Vamos a intentar entender lo que hay escrito. Primero, tengo que dividir. El tabulador es como mi carácter marca, ¿no? Es separado por tabuladores. Pues tengo que separar el string por tabuladores. Para eso hay un método en la clase string que es muy cómodo, que es split. Split te separa por cualquier expresión de texto regular. En nuestro caso es simplemente un texto sencillo como un tabulador. Y esto te devuelve, fijaos lo que devuelve split, un array
de strings. O sea, básicamente lo que hace es partir, por eso se llama split, divide un string en función del carácter de separación que le pongas. O sea, como hay un tabulador, me lo va a separar en dos. Si hubiera cinco tabuladores, me lo separaría en seis. ¿Sí? O sea, divide por el carácter de separación. Entonces esto me va a devolver un array de... Esto lo teníais en el ejemplo que trabajamos antes de Semana Santa, utilizaba el... Bueno, y el del examen, el ejemplo del examen, utiliza esto. Trozos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tengo con el split? En el trozo 0, la fecha, en el trozo 1, 2 minutos. O sea, tengo que convertir cada cosa a lo suyo. La fecha está formateada con este formateador. Pues, como os he dicho antes, se puede utilizar en las dos direcciones. Parse. ¿Sí? ¿Os veis que me está dando error? Porque de nuevo aquí hay un unhandle exception type parse exception. O sea, puede ocurrir, como os digo, lo que me entre en el fichero, Dios mío, lo que sea. Idealmente es lo que yo había escrito, idealmente esto va a funcionar. Pero si alguien cambia cualquier carácter o lee un fichero que no lo he escrito yo, ahí me puede venir cualquier cosa. Entonces, esto va a lanzar un error de que no ha podido convertir la fecha desde el string de entrada a una fecha válida. Eso es lo que hace el parse exception este. Entonces, aquí, como antes, podemos lanzar este error o podemos gestionarlo. He puesto un void adrede, ¿vale? En vez de void aquí podemos devolver, por ejemplo, el objeto que leo. Entonces, bueno, voy a hacerlo así. Se suele hacer así. Devuelvo un objeto tiempo prog. Voy a pasarle valores por defecto, ¿vale? Y ese objeto tiempo prog calculo su fecha si necesitáis, ¿eh? Acabo en un minuto. Y de la misma forma calculo su tiempo y al final lo devuelvo. Lo que os decía del error. ¿Aquí puedo hacer la gestión del error? Sí, porque aquí puedes decir, bueno, y si hay algún error en la línea, devuelve null. Sí, yo aquí sí que podría, en lugar de dejar el error para el que me llama, hacer un try catch. Voy a simplificar, voy a poner exception. Y aquí hacer un return null, ¿vale? Sí. O sea, es como, voy a intentar convertir este string en un objeto correcto. Pero si no puedo, le devuelvo un null. Entonces, ¿por qué puede ocurrir que no puedas? Por dos cosas. Porque la fecha no es fecha correcta o porque el entero no es entero correcto. Sí, fijaos que si miráis la documentación del parsing, esto no se ha pasado alguna vez, te puede dar un number format exception. O sea, siempre que intentas convertir un string en otra cosa, puede ser que ese string no represente de la manera adecuada aquello que quieres convertir. Entonces, si lo quieres convertir a entero, te puede dar un error. Si quieres convertir a double, te puede dar un error. Si quieres convertir a fecha, te puede dar un error. Lo único que no te da error cuando conviertes un string a algo es si lo conviertes a otro string. Vale, un string de forma segura se puede convertir a otro string. Pero a cualquier otra cosa es insegura y van a saltar excepciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Me da igual lo que falle. Cualquier cosa que falle, devuelve null. Gracias por los 5 minutos. Os mando este código completado, ¿vale? Os lo mando un poquito comentado por Alud para que lo podáis repasar.